Bien, amigos, horas extras de nuevo. No vamos a decir que es un programa extraordinario, pero es un programa diferente con otro objetivo. Primero queremos darle las gracias a todos los televidentes que no solamente nos ven, sino que reportan desde los Estados Unidos y aquí en República Dominicana, domingo en la noche ya cuando todo ha culminado y la gente se presta a descansar y a saber qué está pasando. Nosotros en vivo aquí en el Super Canal 33 y en el Super Canal Caribe. Hace un año, 53 domingo, hemos estado transmitiéndole este espacio y uno de los primeros invitados fue el doctor Julián Cerulle, un político extraordinario, una persona que no es un político común. No decimos que es el mejor ni el peor, es diferente, ha hecho una política en una forma diferente y nosotros valoramos y le agradecemos muchísimo al doctor Cerulle que esté con nosotros. Digo que es un programa diferente porque hoy tenemos dos abogados, los dos de Santiago y los dos con genética peledeísta. Sin embargo, han tenido una conducta un poquito diferente frente al devenir del tiempo. El doctor Julián Cerulle fue fundador del PLD en Santiago y tiene acciones mayoritarias, aunque haya salido en un momento a ser candidato de un frente amplio. Tiene acciones en ese partido, popularidad y seguidores. El doctor Domínguez Brito es PLDista, fue precandidato también y es un procurador que ha tenido que tomar medidas quizás que no van de acuerdo a lo que quisiera su partido. De todas formas, comenzamos con el doctor Cerulle y no vamos a hablar de candidatura, vamos a hablar con el doctor como si él fuera conciencia nacional en este momento. Es decir, ¿qué es lo que él piensa de su país, qué él quiere y qué él quisiera que ocurra aquí en República Dominicana en un 2015 que se acerca y que realmente él ya tiene la suficiente experiencia para saber si puede ocurrir? Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, es un honor. Te agradecemos muchísimo que haya venido con tu familia desde Santiago a hacer un programa de nuevo al año con nosotros. Doctor, el PLD tiene tiempo para reinventarse, o lo más importante, que es el poder, lo va a mantener sin tener que cambiar su línea, que hasta ahora ha cambiado de rumbo, hizo que usted reflexionara y tomara decisiones hace 4 años. El momento no es ver lo que no se ha hecho, es lo que debemos de hacer. El país no puede perder tiempo en debates estériles. El PLD surgió con una filosofía y con principios bien definidos. Fue el concepto del amor, de la lealtad y la solidaridad para todo un pueblo. Fue para tomar el poder y desde el poder provocar las transformaciones esenciales y necesarias que necesita esta nación. Se han cometido errores, se alejaron mucho, se distanciaron de esos principios que el maestro normó la vida del partido. Pero hoy lo que hay que detenernos a pensar y ver es que el presidente Danilo Medina siga profundizando lo que empezó, que surja un gobierno mínimamente con una dignidad y seriedad y que provoque también la integración de los diferentes sectores que intervienen en la producción nacional. El 2015 que se avecina es un año de crisis internacional. Se va a seguir agudizando la lucha, los conflictos entre potencias
del ayer, como si estuviésemos en un recuento de la Guerra Fría. Nosotros que somos parte de una isla, somos una república pequeña, entonces tenemos que adelantarnos en una guerra contra el tiempo para poder ver cómo se aunan voluntades. Ya el momento no es disgregarnos, no ir a decir discurso por decirlo, es presentar propuesta. Los partidos políticos lo que tienen que hacer es presentar propuesta. Sí, decirle, doctor, al presidente por dónde va y dónde no va. Sí, doctor, pero si usted revisa nuestra América, se da cuenta que tenemos presidentes, partidos y estadistas que son ex izquierdistas. Pero para entrar en el sistema han tenido que olvidarse un poco del pasado. Lo mismo ocurrió con un partido de liberación que usted sintió en un momento dado, no ahora, sino hasta cuando era funcionario, como que no se ajustaba a lo que usted soñaba, pero era imposible seguir los lineamientos de un partido de liberación. Y Leonel Fernández le supo dar el giro necesario para entrar en el sistema. ¿Usted cree que Danilo Medina puede ser, no el Mesías, porque no vamos a compararlo con un Mesías, pero por lo menos el José de Arimatea, que era un fariseo que estaba más cerca del otro grupo que de los que gobernaban en esa época, y hasta produjo la confianza de entregarle el cadáver de alguien? ¿Usted cree que él puede ser un José de Arimatea? Usted ha acabado de terminar con una expresión, con una palabra, confianza. Y a mí me da, tengo el concepto, tengo la impresión o la seguridad que el presidente Danilo está transmitiendo confianza al pueblo. Le está transmitiendo confianza a todos y cada uno de esos sectores. Y eso es importante en estos momentos. Por eso es que digo, en este momento lo que tenemos que hacer es cooperar y ayudar al presidente de la República para que pueda profundizar y ayudarle presentando propuestas, haciéndole ver lo que debe ser importante y es importante para la nación. No es disgregarnos. Tenemos un hombre con conceptos, con principios bien definidos y con una voluntad férrea de darle a la patria. Yo le conozco, sé quién es. Es una pieza fundamental en el Partido de la Liberación Dominicana. Fue una pieza fundamental en el andar de Juan Bosch desde que fundó ese partido. Tiene autoridad y tiene un principio de decisión. Ahora lo que hay que buscar, cómo surge un pacto de nación. Él puede ser el tránsito, ese columpio que necesitamos para relanzar, retomando una fe perdida. Y el país tiene que llenarse de fe. Y hay que transmitirle a cada hombre y mujer que podemos dar el salto. Lo está logrando Uruguay. Ha ido dando el salto Brasil y otros países de Sudamérica. Aceptando lo que decía el doctor Julito Jassy, han tenido que hacer determinadas readaptaciones desde lo que fue su vida de izquierda a una realidad del momento. Ahora el momento no es izquierda o derecha. Es un pueblo pobre, un pueblo desempleado, un pueblo que requiere respuesta de quienes le gobiernan y de aquellos que se llaman líderes de la oposición. El respeto se gana y el liderazgo se obtiene en la medida en que uno aporta. No es ir a criticar por criticar. Cada crítica tiene que ir acompañada de respuestas y de propuestas. Sí. Ese salto, doctor, que usted, ¿sí? Carlos tiene algo. Ese salto que usted dice de en base a llevar un país hacia los propósitos que conlleven a su desarrollo y a la mejoría de las condiciones de vida de su gente, ¿usted cree que es más idóneo en el momento actual que se pueda propiciar desde el gobierno, desde la organización que está actualmente en el poder, o se podría esperar que algo de la oposición o del surgimiento de alguna fuerza emergente? No. Ahora mismo el país tiene la suerte de contar con una persona definida. Él no es, como decía el doctor Julito Jassy, un mesía. Pero él puede dar esa gran unidad, ese gran abrazo. La oposición tiene que jugar su papel. No es solo atacar por decir que así voy a ganar voto. Porque hay un pueblo que lo que espera es respuesta. Aquí hay hambruna, aquí hay incertidumbre, aquí hay desesperación.
Y nosotros consideramos, como bien lo dice José Mujica, que yo invito a esta juventud a seguir y ver por el internet los discursos, las entrevistas del presidente José Mujica, porque es un mensaje, es un grito a la vida, es un grito al amor, es un grito a la lealtad y es un grito a la solidaridad. Y eso es lo que el pueblo tiene que tener de respuesta. Ahora mismo se dan las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba y dicen la República Dominicana se va a embromar. No, eso no es verdad. Tenemos el momento preciso para autoencontrarnos, autorreflexionar. El momento es saber que somos importantes y como importante tenemos un presente a convertir en futuro lleno de fe y de confianza. Doctor, pero Mujica no se queda. Y parece que Danilo tampoco. ¿Usted no considera que los que han funcionado deberían de extender su periodo? El caso de Evo en Bolivia ha dado positivo. ¿Y de Correa? El caso de Correa fue positivo. El caso de Lula, los 8 años fueron extraordinarios. Dilma va por un camino correcto. Yo no le tengo miedo a que una persona permanezca en la dirección del aparato del Estado. A lo que yo le tengo miedo es a la ambición. A lo que yo le tengo miedo es a aquel que quiere pensar que el poder del Estado es para enriquecerse de la noche a la mañana. Pero cuando usted coaja un equipo de hombres y mujeres de su pueblo a través de un programa de nación y con la conducción de un mujer o sea hombre que conduzca a la nación como presidente, y que dirija y que tenga sentido de la autoridad y cómo poner a un pueblo a funcionar, a mí no me importa el tiempo que dure. Doctor Cerulle, desde el principio está dando un pronunciamiento de aprobación al presidente Medina. ¿Usted apoyaría una repostulación y el presidente Medina le inspiraría a usted regresar al PLD? A mí lo que me inspiraría es que entreguemos el tiempo necesario para servirle a un pueblo. Porque la política es la respuesta a las exigencias de un pueblo. No entiendo. El accionar político no es para el individualismo, no es para el yoísmo. Fíjate algo sencillo. El doctor Julio me iba a hacer una pregunta. Él sabe que la había hecho anteriormente otra. Observó que Carlos quiso hacer una pregunta y con un gesto de cortesía, de humildad, le entrega la palabra a él. Sí. Eso es la política, es saber integrar, es saber poner en movimiento toda la maquinaria de los diferentes sectores. La política es nosotros poder reunir la mesa entregándole un muñeco de nación. ¿Usted apoyaría una repostulación del presidente Medina? No tengo miedo si lo sigue haciendo bien. Okay. No tengo temor si sigue profundizando. ¿Y la segunda, de como integrándose, podía volver a donde usted tiene acciones mayoritarias, que es el PLD? Esa no es mi pregunta. Porque usted no ha podido borrar. No lo he podido borrar. Ahí hay personas con quienes nacimos en la vida política y compartimos. ¿Y que entraron a esa organización por usted? Y que caminamos juntos, de manos agarradas. Dimos mucho y ellos dieron mucho por un ideal, por un sueño. Mi problema no es yo retornar o no retornar. Mi problema es que hagan y que hagamos por el pueblo. Doctor, mire, el paso que usted dio en el momento que le dio tuvo correcto, pero usted se aprendió algo. Todavía los partidos emergentes aquí le falta mucho. Y hizo que usted reflexionara y se quedó y pensó. Ahora usted tiene una situación peor que en el 2012 y que en el 2008, porque tiene una oposición atomizada. Casi le asegura que cualquier candidato del PLD, cualquiera, hasta su peor enemigo, puede resultar ganancioso si es postulado por el PLD. ¿Realmente usted cree que lo que impera es la vuelta al poder de Leonel Fernández Reyna? Todo es relativo. Yo voy a tomar algo que usted dijo en síntesis. Yo llegaba y lo escuché. Si el presidente Leonel va al palacio, fue así que usted dijo. Sí. Y le dice al presidente Danilo, nosotros queremos provocar una reelección, modificar la constitución.
honestamente hablando, ¿quieres saber lo que yo creo? Sí. Eso debe ser lo correcto. Eso pero es tiene lo que debe surgir, de darse. Tiene que surgir de, no puede surgir de él, porque entonces de él no va a surgir. Es que lo de que él parecería, no, usted sabe que la ambición quita votos. Sí. Desde que una persona dice yo me voy a quedar. Hipólito le puso humor, dijo, me gustó el carguito. Pero si Danilo después que hizo ese gobierno, que no ha hecho nada extraordinario, lo que hizo es cumplir con su deber. Claro. Si dice me quedo, yo no estoy seguro en cuánto se va a quedar la popularidad. Pero es pero que, si se lo pide Leonel pero o él si lo no, pide la oposición. Es que él no lo haría. A menos que cambie. Todo ese era el gesto de cortesía que usted hablaba ahorita, que debe hacer Leonel con Danilo. Eso que usted dijo, eso es lo que yo espero que ocurra. Sí, pero no fue cortesía, maestro. No, yo le dije sí, que es cuando Leonel vea los números y vea que ese Leonel de hoy se ha reducido muchísimo, pero muchísimo, a lo mejor él decide ir a Palacio y decirle, mira, Danilo, yo creo que lo mejor es que modifiquemos Constitución. Si yo tuviera la oportunidad de encontrarme con el presidente Leonel y él me diera la oportunidad de emitirle un juicio de valor, yo le diría lo más conveniente dejar pasar 4 años y que el proceso de transición dirigido y guiado por Danilo siga para poder provocar la unidad y el salto que el pueblo merece. Doctor, usted nunca ha limitado su pensamiento. Lo que usted ha dicho, lo que usted ha pensado siempre lo ha dicho. Y hay una pregunta que se la hacemos a algunas personas aquí, se la hicimos a Domínguez Brito y se la queremos hacer. ¿Hasta dónde debe llegar el agradecimiento en un político? Por ejemplo, Domínguez Brito, a quien lo llevó al cargo, el Tribunal Constitucional y las altas cortes, como dicen aquí, a quien creó esas cortes, el doctor Cerulle a su amigo Leonel Fernández, sin tener que decirle en qué se equivocó. No, eso no es correcto, porque cuando a mí me llevó el doctor Leonel siendo presidente del Seguro Social, no me llevó él. Lo llevó su trabajo en el PLD. Me llevó el partido, me llevó la insistencia de Lidio Cadé, porque yo en el fondo no... O sea, el partido lo propuso. Yo a usted. Yo me consideré una persona designada por mi partido. Yo me debía a mi partido, pero en el aparato del Estado tenía que comprender que quien dirigía la orquesta era el presidente de la República. Eso es así porque Santiago tenía 4 líderes locales bien conocidos. El doctor Cerulle, que trabajó mucho en el sector laboral, el doctor Fadul, el doctor Ventura, el señor Ventura Camejo y unos señores Rosa que tuvieron en la tabacalera. Adalberto Rosa, que fue presidente del partido allá en Santiago, del municipal y creo que también del provincial. El error está en creer que yo tengo gratitud y que yo le debo y tengo que darle respuesta. No, solo la respuesta es al pueblo, la gratitud es al pueblo. Y a propósito de gratitud, y nosotros los que tenemos la sangre que tenemos, somos tan fieles a nuestra familia. Si usted puede decir, no juzgar su gestión desde el punto de vista de honestidad, sino desde el punto de vista de en qué se equivocó Gilberto en su gestión en Santiago, si usted le fuera a dar un consejo. Fíjate, como familia y familia y hermano, porque somos hermano todos hermanos. Como mayor, soy como un padre. Tú y yo somos descendientes de Palestina. Sí. Y sabes que en la raza palestina, en los palestinos, como de la parte de los árabes, hay una normativa. Sí. Que hacia afuera nunca nada. No, nada. Nada. Dentro, lo que yo tengo que decirle a él, se lo digo de padre a hijo. Le opino de padre a hijo. Nunca me involucro. Soy delicado. Pero cuando tengo que hacerle una observación, se la hago.
muchas observaciones merece. Sí, pero hay dos observaciones que se usa mucho, no solamente en los descendientes de árabes, sino también en los viejos dominicanos, que mi hijo, tú vas bien, sigue así. Pero hay otra que se parece mucho, que dice, sigue ahí que va bien. Sí. Esa es otra opuesta y son las mismas palabras. Pero tratamos de que de ser como muy cuidadosos, pero sí siempre estamos atentos. Es que el municipio de por sí es difícil, doctor. Claro, los ingresos son muy pocos. Y la gestión es muy política. Es más en el caso de él, que él no cuenta con un partido político. ¿Y cómo llegó, verdad? Allí hay una amalgama, fue un asunto circunstancial, fue algo coyuntural. Entonces no tiene muchas veces observo el control de toda aquella estructura de los regidores y de también los intereses. Entonces hay definitivamente una afirmación que se fue así. El regreso de los dos cerulles más importantes al PLD no se ha discutido. Nunca. Nosotros no. Eso no está en discusión ahora mismo. Nosotros hablamos, no. Ni hay posibilidad. Eso nunca se dice, que del agua de esa fuente no tomaré. Ya. Sí, hemos recibido sugerencias de alto nivel, pero queremos ver cómo siguen marchando. ¿Pero la sangre no llegó a río, doctor? No, ni tenemos tampoco nada. En ninguno de los dos casos. Si tú me luego empiezas a mencionar uno por uno de los dirigentes, te voy a hablar bien. Nada de lo mío es personal. El mismo presidente Leonel Fernández, una persona muy querida por mí. Y creo que muchas veces se han articulado conceptos y pareceres que no guardan relación con la verdad. Doctor, usted es abogado y los abogados son a veces muy objetivos. En el caso que nos ocupa, ¿usted no piensa que el doctor Fernández se ha ido muy lejos en la adopción de su pupilo Félix Bautista? Que debió dejar que eso ocurra sin que él sea afectado por ese proceso. Fíjate, los asuntos, porque a veces se ataca a aquel para llegar a Leonel. Esa es una pregunta que habría que hacérsela a él. Solo él podría contestar, como podría también contestar el otro. Para un tercero no es correcto emitir juicio. Ok, pero vamos entonces a convertirnos en política ficción. El doctor Cerulla en un momento dado se pone el traje de procurador. Todo ese fardo de, no de pruebas, sino de información, de investigación, ¿era posible guardarlo debajo de un pañito? No, si Julián Cerulla hubiese ostentado esa posición que usted dice, sí, que nunca la he deseado ni me gusta. Sí. Lo primero que yo hubiese hecho es como se hace, han hecho en los países que hubo dictadura sangrienta, que designan una comisión por la verdad. ¿Una comisión de la verdad? Que designan. Yo hubiese designado una comisión por la dignidad del patrimonio del pueblo. Y desde la época de Balaguer hasta acá, yo hubiese buscado todos los que ofendieron el patrimonio de este pueblo. Porque, ¿del 96 aquí? Sí. ¿Una autocrítica, doctor? No, de todo desde cuando Balaguer para acá. Del 66 para acá. Desde el 66. Porque en la medida en que tú solo atacas a uno, los demás se están frotando las manos y se están sonriendo con la boca abierta porque ya se olvidaron de ellos. Y eso no es correcto. Doctor, pero usted que se ha limitado. Pero quiero que se entienda lo que estoy diciendo. Sí, pero porque aquí andan muchos. Muchos que son corruptos. Doctor, pero usted nunca ha apañado a nadie. ¿Por qué usted tan cuidadoso en eso? No. Si usted no tiene nada que... No estoy siendo cuidadoso. Lo que te quiero decir es que laicionar, hemos dejado pasar mucho en nuestro país. Bien, pero y eso da la oportunidad para que otros vuelvan a repetir. Vamos a lo concreto. Doctor, el accionar de Domínguez Brito, ¿cómo usted lo juzga? Yo tendría que ver los documentos que él tiene. Ah, ya. Como abogado que soy. Yo como abogado no puedo estar emitiendo juicios de valores por emitirlo. Y yo tengo que ver si el procedimiento que han llevado, cómo lo han llevado, y buscar penalista, porque yo en el fondo no soy penalista.
tendría que tener un estudio concreto de qué han hecho y por qué lo han hecho. ¿Usted tiene algún antecedente de alguien que desde un puesto impositivo, me refiero a un impuesto interno, aduana o procurador general de la República, haya llegado a tener una posición de candidato presidencial, de ahí saltar a esa posición? Eso es igual que los rectores de la UAS. No llega. Y los síndicos de la capital, lo doctor, usted es objetivo, un abogado con mucha objetividad. Viéndolo con objetividad y pensando que no se manipule la situación, ¿existe algún impedimento congresional que impida que se reforme la Constitución para una reelección? La Constitución tiene el referéndum. Y yo digo que el referéndum es una figura que la han estado aquí interpretando y manejando mal. Tú puedes a través del referéndum decidir una ley para el referéndum que el pueblo exprese su voluntad. Pero el capítulo 110 dice que no se puede convocar la ley, hacer una ley para convocar un referéndum para persona designada o electa. No, todo eso es relativo. El pueblo es el soberano. Lo que tiene que verse es qué piensa el pueblo. Porque puede ser que al pueblo le esté gustando el presidente Danilo Medina como está actuando, pero tal vez el pueblo en el fondo no quiera tampoco la reelección. Pero si el pueblo se expresa, lo que puede darse no es una modificación total, yo lo interpreto así, sino por un periodo determinado del tiempo. O sea, aprobar solamente la reelección como excepcional para la próxima elección. Claro, porque ese es el carácter del referéndum. El referéndum te aprueba a ti el comportamiento de un funcionario. El referéndum te puede decir a ti que el alcalde tal no puede seguir en el mandato, porque esa es una facultad a través del referéndum del pueblo. Tras usted fue director del Seguro Social, el primero del primer gobierno del doctor Leonel Fernández durante 6 meses. Y salió usted del partido, salió Guillermo Moreno, han salido otras personas, la más reciente es Minú Tavares. Es como si como que las reservas morales del PLD están dando la batalla por perdida y se han ido, o queda algo todavía dentro del PLD que haga recobrar esa confianza a la que usted hacía referencia al principio de sus palabras. Fíjese, la forma, porque estoy en este programa y porque amo mucho a Jurito, y usted, la pregunta que está haciendo me merece un profundo respeto, porque veo que la está haciendo con un gran sentimiento. Por eso me lleva a reconocer algo. Fue un error el que cometí. No tenía que dejar el barco. Tenía que seguir peleando dentro del barco. Tenía que seguir siendo un guerrero. Porque aquellos años, 36 años, por un ideal no podían dejarse así. Ya que usted... Y se puede volver con el mismo rango, ¿eh? No he pensado en eso. Porque con usted, como usted, pienso en Atuey. A veces uno piensa que Atuey de Camp puede terminar su vida política en el PRD, pero tiene que ser como teniente general. Y eso mismo pasa con Julián Cerulles Ramia. Volver como un simple miembro del Comité Central. ¿Usted llegó a ser miembro del Comité Central? Claro, toda una vida. No del político, ¿verdad? Toda una vida. Pero usted casi llegó a tener 40 años luchando por ese partido. Claro. Pero siempre soy de lo que creo que no importa dónde usted se encuentre para poder dar respuesta y para poder pelear y trabajar. Es lo mismo, a la nación, al pueblo se le sirve, no solo desde el Palacio Nacional. ¿Y quién decide? ¿Quién invita? ¿Quién va a la casa del doctor Cerulles y le dice: doctor, el PLD quiere que usted vuelva? Porque usted puede estar seguro que Cerulles no va a ir al PLD a decir: yo vuelvo. Hay que invitarlo. Pero hay cosas que uno no puede divulgar si no la divulga el otro. Que ya le han hecho la propuesta. Es posible. Me han hecho no propuestas, sugerencias. Pero son los amigos de partido. Son los que le dijeron: te equivocaste cuando se fue. Es más, hubo uno que cuando iba a tomar la decisión de dejar la presidencia, que venía a traer la carta, le requirió a alguien que primero lo viera él. Y me pidió que se enteró de lo que yo iba a hacer, que no lo hiciera. Doctor, ¿por qué siempre los buenos se enrocan? O sea, porque muchas veces nos dejamos arrastrar de la ira y la soberbia. Y eso...
Es natural en la vida cuando tú te ves impotente por lo que tú has soñado, por lo que tú le diste. Porque si tú hubiese dicho, yo he recibido dinero de ese partido, yo me daban el combustible, me daban esto. Bien. No, doctor, uno puso todo por un ideal. Doctor, usted dijo, a mí no me puso Leonel. Yo creo que a mí me sugirió mi partido. Cuando usted ve ahora el gabinete de Danilo, se da cuenta que hay un gabinete de Danilo, de avanzada, y un gabinete de retaguardia del PLD, es decir, Comité Político Alejandrina, Bauta Roja, es decir, la vieja guardia. Pregunto, ¿el PLD está intacto o tiene dos jefes que son los que deciden el destino, que son Danilo y Leonel? No. Hay una separación, y lo conozco a los dos. El presidente Leonel es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y conjuntamente con el Comité Político toman sus decisiones. El presidente Danilo Medina es el presidente de la República y no acepta ni permitiría por su formación, por su concepto, ser manipulado por nadie. ¿Y esa jefatura de Danilo dura hasta el 16 de mayo, de agosto del 2016, o puede ese liderato ir un poquito más allá? Porque dice, no, no, el presidente de la República es el jefe del partido. No, me luce que las cosas pueden ir cambiando. Tendrán que sentarse, los tendrán dos que dialogar y tendrán que definir muy bien el su accionar. Es que el presidente Fernández ya ha expresado sobre el valor de un presidente y lo dijo en una forma muy jocosa. Una vez a él le tocaba entregarle el poder, Hipólito le iba a devolver el poder a él en el 2004 y él bajaba la Tiradentes y tuvo que detenerse en la Bolívar y le dijo a su chofer, ¿qué pasa? Eso fue en la transición. El chofer le dice, que el presidente va por ahí. Hipólito todavía era presidente, dice, que el presidente, entonces dice, eso es para que se den cuenta que en República Dominicana el presidente es el presidente hasta el último día. Claro, así tiene que ser y debe ser, porque eso es parte del concepto de la institucionalidad y es parte del concepto del respeto. Una mañana de un domingo, me llama una persona de Santiago que te admira mucho, gran empresario. Me llama a las 9 de la mañana, me sorprendió a esa hora un domingo, y me dice que él paseó a un expresidente en un cumpleaños del empresario y que observó que mi esposa y yo fuimos los únicos que nos pusimos de pie a saludar a ese expresidente. Yo le digo, en primer lugar, es que todo ser humano debe ser saludado de pie. Y en segundo lugar, es un expresidente de la República. Y eso le da un mérito por encima de lo normal y un respeto. Máxime cuando usted es electo por la voluntad libérrima de un pueblo. No todos tenemos ese privilegio en haber ostentado la posición de presidente. Doctor, la figura de Leonel Fernández en la cabeza del doctor Julián Cerulle, ¿sigue estando en el mismo lugar o usted cree que realmente ha bajado un poquito por lo que se ha hecho y se ha dicho después de su salida del poder? Fíjate, si el presidente Leonel se decide ir como candidato y es aprobado por su partido, él tiene un concepto muy definido de cómo es la política y es difícil de detenerlo. Pero creo que en las circunstancias actuales, en el momento actual, debe detenerse a una determinada reflexión, una reflexión que le permita saber lo que es conveniente o no. Porque puede dar lugar que él pasara a ostentar la presidencia a través de unas elecciones, esa oposición vaya cuajando y la presencia de él en el aparato del Estado apresure y profundice más cuajar esa oposición y serían años muy difíciles y años muy duros para el país. Carlos. Por eso es que creo que ese proceso de transición que el presidente Danilo empezó
podría extenderse hasta 4 años más. Dígame una cosa, señor Cerulle. Julián. Julián, bien, gracias. Gracias por el privilegio. Dígame, Julián, ¿cómo ve usted actualmente, no, tenemos o no oposición? ¿Cómo valora usted los grupos de presión que se han constituido en oposición ahora y los aportes que están haciendo al debate, al curso de ciertas cosas, como por ejemplo las investigaciones por corrupción? Estoy hablando específicamente su valoración sobre la aparición de la Embajada de Estados Unidos, los empresarios, movimientos cívicos, en el reclamo de asuntos que debería estar haciendo la oposición. ¿Cómo la valora? Eso tiene una razón positiva. Son inquietudes que deben ser expresadas y deben ser motivadas por los sectores de un pueblo. Ahora bien, muchos de esos que piden la no corrupción también tienen que demostrar en su diario andar que ellos tienen un concepto claro de lo que es la lealtad en el patrimonio del pueblo. Tanto el sector privado como el público tienen que ser diáfono. Y ocurre que muchas veces en el sector privado también se ha motivado la corrupción. Y por eso es que digo que estamos en un momento estelar para reencontrarnos. Bien. Para saber por qué pecamos y dónde no debemos volver a pecar. Doctor Cerulle, quizá los afectos que tenemos hacia usted hacen que uno quizá sobrevalúe un poco y sobredimensione la imagen del doctor. Para mí, usted es peledeísta. Usted no es permisivo en cuanto a impunidad. Es decir, venga de donde venga, si se prueba, no negocia. Todo el que le haya robado al pueblo tiene que ir al banquillo. Bien. Las acusados, bien, debe ser condenado y debe ser, debe de ir a la tercero, cárcel. Sea quien sea. Es un patriota, es nacionalista. Sin embargo, esas condiciones quizás chocan con un PLD de hoy día. ¿Es así? Claro que sí. Somos dos mundos. Somos dos mundos en el concepto. Porque hay aspectos, usted lo está diciendo. Hay aspectos que no hay que renunciar. Son innegociables. Cuando a Dilma Rousseff ahora se le pone entre la espada y la pared porque hubo corrupción, ¿qué hace Dilma? Ya es en filas que van todos hacia la cárcel. En China llega este presidente, un hombre extraordinario. No le está permitiendo ni lo más mínimo, porque es que desde el aparato del Estado usted no puede flaquear. El presidente Juan Bosch, tú lo recuerdas, porque fue un descendiente, fue un paisano nuestro quien traicionó. Convocó a su pueblo, se dirigió a su pueblo con todo el gabinete. Y este señor estaba a la mano derecha del presidente Juan Bosch. En aquel mes de abril o mayo, le dice al pueblo lo que es un funcionario público. Cuando termina, se abre su chaqueta, saca su pluma y dice: paso a firmar el decreto destituyendo a fulano de tal, que está a mi mano derecha, quien solía comer y solía dormir en mi casa. Porque en el ejercicio político no hay amigos, ni arientes, ni parientes. Solo hay un norte y es el pueblo. Y el que traiciona la esencia del pueblo, traiciona hasta su propia madre. Doctor Julián Cerulle, sin abstraernos a la realidad que vive el PLD hoy, frente a la lucha contra la corrupción que se ve desde el Ministerio Público, ¿usted cree que puede haber una lucha de tendencia en el PLD entre el sector de Danilo y el sector de Leonel? No. Cuando Juan Bosch terminó ese discurso, dijo: cumplí con mi misión, ahora le corresponde al Poder Judicial. El presidente Danilo sabe cuál es su función. Entonces la diferencia, sabe cuál es la misión. Entonces la diferencia de ellos dos es de forma, no de fondo. Claro. Es así. Pero eso no marchita al presidente. Para un pueblo que todavía no interpreta la separación de las responsabilidades, puede marchitarle. Podría. Pero el pueblo lo que está viendo en el presidente es otra cosa. Es un cambio en la forma de accionar y de actuar.
es como él entra en contacto y busca un pueblo. Y no vine aquí a ser promotor de él porque hace mucho que no lo veo. Doctor Cerulle, yo quisiera terminar el programa pidiéndole que usted le diga a los televidentes cómo usted quiere que vean a Julián Cerulle a partir de ahora, como un hombre retirado, como un hombre activo en política, como un abogado en ejercicio que no tiene interés. Dígale al país cómo usted quiere que lo veamos. Sí. Porque yo lo veo como conciencia nacional, ya yo no lo veo como un precandidato. Yo no puedo responder en esa forma la pregunta. Yo quiero que tú me veas como yo quiero verte a ti. Yo quiero verte a ti lleno de sueños, pero que tú puedas y sepas y aprenda a pelear por esos sueños. Yo quiero verte lleno de fe, como un hombre y una mujer de este pueblo que se enamore de la vida, que sepa que podemos dar el salto y podamos abrazarnos hacia la consecución para exigirle a los responsables de la dirección del aparato del Estado lo que deben de hacer y cómo hacerlo. Lo que yo quiero es que tú me veas a mí como yo quiero verte a ti, de exigirle a aquellos que se consideren ser líderes políticos que no griten solo, sino que hagan propuestas y que también aúnen voluntades y esfuerzos para buscar la respuesta que el pueblo merece para ganar la guerra al tiempo. No podemos perder un solo segundo, porque en cada segundo nacen muchos pobres y los años que nos quedan por venir son duros en el mundo. Se espera un 2015 con una crisis más profunda, con una división en el área política en el mundo. Puede ser cruel y puede ser catastrófica. No lo digo yo, lo están diciendo los grandes analistas, los grandes conocedores de la finanza y de la geopolítica en el mundo. No podemos vernos nosotros de forma aislada. Tenemos que ver lo que pasa en Ucrania, lo que pasa con el Estado allá, ese Estado yihadista que tenemos que ver todo el mundo. Por eso no podemos perder tiempo. Doctor, cuando estudiamos medicina, vivimos una experiencia inolvidable, que fue que un texto de un autor de apellido Cecil lo recitaba el profesor Gómez Rodríguez y nosotros le pusimos el poeta de Cecil. Nosotros queremos preguntarle, ¿no será que Julián Cerulle es un poeta de la política? Julián Cerulle es un obrero del derecho y es un obrero de la defensa de los mejores intereses de los que sufren. Y es un obrero de la defensa de todos los sectores que quieran amar la patria y entregarle parte de su vida a la patria. Bien, señores. Si eso es el poeta, qué mayor honor que poder ser alguien que le cante de a los la patria. De la patria. Doctor Cerulle, le damos las gracias y queremos invitarlo a que recapacite y repiense la posibilidad de activarse en política, porque necesitamos gente como usted. Gracias, gracias, gracias por venir. Gracias a ustedes, es un placer. Aquí.